¿Qué tal, queridas amigas, amigos? Bienvenidos a este lunes maldito bizarro. Aquí estamos mi querido Julio Patán y yo para platicar de un México bizarro y saludamos desde luego en principio y principalmente a la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Baja California de Mexicali, porque íbamos a estar allá hace un mes, pero bueno, todo esto ha cambiado, el mundo va hacia el fin, viene el apocalipsis zombie, todo está a punto de derrumbarse, estamos jodidos todos. Pero aquí estamos muy contentos de hablar con ustedes acerca de México Bizarro. Julio, ¿cómo estás? Querido Alejandro Rosas, querida gente, ¿cómo están todos? Pues bien, igual que tú, metido en casa. Supongo que igual que casi todos, dándome licencias con la comida, con el alcohol, con la harina. ¿No? ¿Sabes qué es bizarro? Que en mi alcaldía, que es Álvaro Obregón, haya ley seca. Ya de aquí hasta junio, todas las 24 horas de todos los días, vamos a enloquecer. Sí. Hay una tendencia moralizante todavía en este país, querido Rosas. Esta idea de que la gente, porque prohíban la venta de alcohol, la gente va a dejar de beber o ahora va a dejar de ser violenta, ¿no? Creo que hay un exceso de intromisión, pero no es de esta administración, ¿eh? Esto es de toda la vida en México, con idas y venidas. Mancera cayó en esta tentación también. Y pues sí, mano, encima con síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Hiciste compras de pánico o no te dio tiempo? Sí, mira, todavía tengo, tengo tres whiskies escoceses, single malt, un Talisker, un Oban y un Macallan. Ah, bueno. Tengo dos ginebras, una Hendrix y otra Bombay. Tengo como tres de mezcal. Donde estoy un poco flacón, a ver si tú me puedes ayudar clandestinamente enviando para acá el tequila. Me queda media botella de tequila. Y ya ves que... ¡No! Ya estoy así como de... ¿Te acuerdas del robot de Perdidos en el Espacio de Peligro, Will Robinson, peligro? ¡Uy, sí! Te hacía para todos lados. Así estoy, güey. El tequilita de Rosas. Bueno, pues te voy a tratar de mandar unos pomos. Aquí en la Miguel Hidalgo hay ley seca de viernes a domingo de momento. Pero bueno, eso es nada más una partecita del bizarro que estamos viviendo, ¿no? Oye, pero a ver, vamos a empezar. Como es un día bizarro, desde luego tenemos que hablar de nuestros superlibros que ustedes pueden ver aquí atrás, México Bizarro 2. Aquí no tengo un México Bizarro 1 porque afortunadamente está agotado. Pero amigos, los invitamos a que compren en digital. También, oye, padre, y además en audio, deberían escucharme cantar sí. El Osito Panda de Chapultepec en el audiolibro. Bueno, y además también los chistoretes de Julio, porque vamos alternando la narrativa en cada uno de los libros. Nos la pasamos muy bien grabando los libros, pero está en digital. Y bueno, y ahora creo que Rappi y algunos otros servicios, incluso creo que Corner Shop te lleva libros. Entonces, ya no hay pretexto. Sigan comprando México Bizarro, porque como viene la crisis, tenemos que hacer el guardadín, ¿no? Sobre todo con lo que está gastando Rosas en Amazon. Creo que ya compró... un gimnasio completo para practicar lucha grecorromana y cosas así. ¿No? 18 Legos. Mira, sí. Te voy a poner mi último Lego para que vean lo bizarro. Verán, ¿ya ven? El módulo lunar. Está manteniendo activa la economía. Bueno, no, pues sí, estábamos aquí para hablar de México Bizarro 2 o México Bizarro 3, 4, 5 y 6. Porque... Oye, exacto, sí. Yo quise hacerte una pregunta para que empecemos a platicar. Ya hicimos dos libros de México Bizarro, 180 historias. Tenemos de todos los momentos, desde los tlatoanis, pasando por los virreyes, está desde luego Maximiliano y el cadáver, los restos de Fray Servando, Juárez. Es decir, nadie se salva porque en general, y lo hemos dicho, somos bizarros. Pero tú crees, y así, o sea, sin esa mala leche que nos caracteriza, siendo muy objetivo y crítico, ¿tú no crees que este periodo que estamos atravesando, además de lo bizarro de la pandemia y la cuarentena, ¿no crees que de nuestra historia reciente, en términos de sexenio, está culeramente bizarro? Sí, yo creo que están a punto de chingarse a López Portillo. En serio. Ya es decir, ¿eh? Que ya es decir. Yo sí creo que, digamos, es el... ¿Cómo lo llamaríamos? El gobierno de las cortinas de humo. No porque haya grandes conspiraciones, sino que sale el presidente en la mañana, dice un disparate, ¿no? Se arma un escándalo, entonces al día siguiente dice otro disparate para ocultar ese. Al día siguiente dice una mentira para ocultar el disparate del día anterior. Al día siguiente dice otra mentira para ocultar esa. Está el caso reciente de
la investigación de proceso sobre Felipe Calderón y García Luna, que está basada en nada. Es decir, tratan de tapar con eso el escándalo de corrupción en torno al hijo de Bartlett. Hoy Carlos Loret, además, sacó varios casos más, se ha hecho millonario a costa de la cuarta transformación de la vida pública de México, y avientan lo de Felipe Calderón y sale la ex embajadora Roberta Jacobson a decir: yo no dije eso, es decir, nunca tuve pruebas de que hubiera un vínculo con el narco, etcétera. Esto es la pauta cotidiana, Alejandro. Todos los días sale un disparate más grande que el anterior, o una fake news más ostentosa que la previa, porque es toda una colección de malas decisiones. A ver, esto empezó con el mordisco tour de López Obrador, que no se nos olvide. El presidente casi negó que existiera el virus, Alejandro. Casi lo negó, ¿no? Le recomendó a todos que se fueran a echar unos taquitos de barbacoa y que se abrazaran. Dicho, claro. Increíble. Entonces, empezamos ahí y hemos seguido, bueno, sin parar. Pemex, que es la apuesta central económicamente de este régimen, 35 mil millones de dólares de pérdida en un año. Nunca se había logrado algo así. Rocío Nale va a platicar con la gente de la OPEP y no OPEP. O sea, nos declara una guerra comercial petrolera a Arabia Saudita y ella dice que la ovacionaron de pie. Cuando la representación iraní, por ejemplo, no se cansó de burlarse de ella. López-Gatell va posponiendo las cifras reales de las presuntas cifras reales de infectados, porque es bizarro no hacer pruebas y decir cuántos infectados llevas, ¿no? Oye, bueno, o sea, y bizarro, le echan porra. Claro, bizarro, dos cosas bizarras ahí inmediatamente, y de ahí podemos saltar algunos ejemplos. Por ejemplo, todo lo que se dijo durante la campaña de Peña Nieto de que las mujeres iban a votar por él porque estaba guapo. Yo sigo teniendo mis dudas. Quizá haya 10 mujeres entre los 80 millones de electores o 50 que eran en el 2012, estoy de acuerdo. Pero así como decir que el voto femenino fue porque era guapo, y ahora ha salido una corriente en Twitter increíblemente de, pues ya se quieren refinar a López-Gatell. Sí, ¿no? Y todos así de... Veo las cuentas de Twitter de muchas mujeres babeando. Absolutamente. Babeando. Qué guapo se está viendo. Y luego de ahí saltamos a López-Gatell, ¿en quién? Que me parece, dentro de la lógica de todo, se está muriendo gente, tenemos una pandemia, se pelean los fifís contra los chairos, los conservadores contra la 4T, todo mundo, y de pronto sale ¿en quién? ¿Cuánto no se criticó durante tanto tiempo? Pero eso me lleva a nuestra historia, una de las historias que contamos, no me acuerdo si en el 1 o en 2 de México Bizarro, de aquella vez de cuando el primer maestro mexicano de la historia del mundo que apareció en una revista, pero en ese caso no era quién, sino Forbes, como uno de los más ricos del mundo, era el profe Jan González. ¿Cómo no? De la docencia a la inocencia. Oye, sí. Fíjate, bueno, otra vez un saludo sobre todo a la gente que nos está escuchando y viendo en Mexicali, de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Baja California, porque pues, tuvimos que estar allá, no pudimos, pero ahorita estamos conectados por aquí. Así que mándenos desde Mexicali sus preguntas o de donde nos estén viendo, por favor, aquí en el Facebook pueden poner todo lo que le quieran preguntar a Julio, todo, se lo podemos responder. ¿Qué come? ¿Qué le gusta? La cerveza que siempre toma cuando manda desde su programa a beber una cerveza, los tuétanos, las papas fritas que tanto le gusta. Aquí podemos hablar de lo que quieran, de todo lo que sea bizarro. Julio, en nuestro segundo libro hiciste una parte muy padre, que es la de la comida. ¿Qué te parece ahora las conchas con forma de coronavirus? De coronavirus. Ya la concha ha sido el pan mexicano más torpedeado por lo bizarro, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. O sea, ya las han convertido en hamburguesa. Sí. Ya hicieron una especie de mezcla de laboratorio de científico maligno, la manteconcha. Manteconcha. Es decir, que hemos incluido en ese apartado. Hemos visto que les echan mole a las conchas, que las rellenan de chile en nogada, por ejemplo. Oye, y la de la semana pasada, rellena de chilaquiles. Rellena de chilaquiles. Tiene que haber un límite.
Sí, hay que contarle a la gente que nos ve y nos escucha, tal vez que en este volumen 2, un poco, pues porque somos tragones, ¿no? Alejandro y yo, y un poco por efecto de Twitter, sobre todo, nos pusimos a escribir de comidas raras, ¿no? Sí, claro. Decimos Alejandro y yo ahí que México tiene una gastronomía prodigiosa en todos los niveles, desde los restaurantes de alta gama, así de Enrique Olvera, de Edgar Núñez, de Elena Reigadas, etcétera, hasta la comida de la casa o la de la calle o las fritangas que se come el presidente de la República, etcétera, ¿no? Pero sí nos pasamos de lanzas, ¿no? Entonces, es el país de, bueno, insisto, es el país que inventó el sushi con chile toreado. Es decir, sí, yo le llamo el mexushi, ¿no? Es el país que inventó, bueno, y ahí es donde rematamos esa nota, vamos a hacer un spoiler. Supongo que todos están familiarizados con el pelón pelo rico, ¿no? Que es un dulce, digamos, es una golosina, como se le llama, pues muy popular en México desde hace muchísimos años. Bueno, se han desmontado varios talleres clandestinos en México, donde se produce pelón pone rico, que es así con el mismo dispositivo locochón. La única diferencia es que tiene mota. Así de bizarro son. Pero se pone rico. Oye, pero fíjate, de las cosas que me ha gustado mucho ver en estos días, no solamente lo que hemos hablado del gobierno y todo lo bizarro que estamos viendo ahí, el mundo se cae a pedazos y seguimos hablando de Dos Bocas o de la refinería o del Tren Maya. Eso es muy bizarro. Pero, por ejemplo, este tipo de notas a mí me fascinó. Para mí sigue siendo una de las top. El hombre lobo que apareció en Chiapas. Sí, que lo andaban buscando. O sea, sí. Eso es increíble. Y entonces me recordó esta historia, también narrada en uno de los México Bizarro, de aquel chupacabras. Yo creo que para todos los que, si todos los que se acuerdan del chupacabras en su versión original, son población de riesgo como nosotros. O sea, eso ya fue. Sí, sí. Eso todavía, mijito, eran finales del siglo XX, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Exacto. El chupacabras se puso de moda también en una temporada de calor. Digo, evidentemente no había pandemia ni enclaustramiento, pero se habló muchísimo del chupacabras. Es una leyenda que llegó desde Puerto Rico en realidad. Muchos piensan que se inventó en México, pero es puertorriqueña en origen, es boricua. Sí, una especie como de vampiro gigante que drenaba la sangre del ganado y luego se llevaba a un perro y luego ya un ser humano por delante, y etcétera. El humor mexicano, pero más a ver, o sea, fue tema de noticieros horario prime time en los canales más importantes de la televisión comercial mexicana, ¿eh? No aparecía en periódicos clandestinos y eso, se hicieron investigaciones en Televisa, la empresa donde yo trabajo, ¿no? No investigaciones, notas sobre esa teoría, pues, esa leyenda. Y acabó siendo Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Exactamente, es lo que se decía, que era, en ese entonces, fíjate, ¿quién le iba a decir cómo pasamos de tener al villano Carlos Salinas de Gortari, que fue el gran villano después de la crisis del 94, y ahora es Felipe Calderón? Como si sí. México bizarro que es, que de pronto desaparece el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. Nadie habla de él, nadie quiere, el único al que están ahorita persiguiendo es a el de Pemex. A Lozoya. A Lozoya. Pero exacto. Fuera de ahí, están encima de una administración que ya fue hace 2 sexenios, es decir, que terminó hace 8 años. Obsesionados. El nuevo gran villano de la historia es Felipe Calderón. Sí, con la paradoja de que yo creo que con la tendencia a polarizar que tiene esta administración, porque la tiene, ¿no? A plantear el escenario en términos de buenos y malos, etcétera, ¿no? Y el encono que está desarrollándose contra la llamada Cuarta Transformación tiene muchos seguidores todavía, pero la virulencia de la oposición es cada vez más fuerte, ¿no? Lo único que han logrado es reencumbrar a Felipe Calderón, es decir, lo han vuelto a poner en el escenario, lo han vuelto a convertir en un agente político, digamos, en un protagonista político. Es muy extraño, es que luego se pegan tiros en el pie, Rosas. Es lo que te digo, van improvisando tanto, diciendo la verdad tantas mentiras, porque nos han mentido muchísimo, que tienen que ir tapando con nuevas ocurrencias todo lo que dicen. Entonces, sí, se vuelve
una fuente inagotable de material para ti, para mí. Tú decías, esto es inédito, yo creo que en sus proporciones sí, pero yo creo que sí tiene, y nosotros hablamos muchísimo de ese momento en la historia de México, sí tiene referentes claros en el periodo de Echeverría y de López Portillo, ¿no? A mí me parece evidente. Sí, yo creo que, por ejemplo, López Portillo, en el momento que se encuentra el famoso yacimiento de Cantarell. Sí. Más es muy curioso, se llama Cantarell en honor de el pescador Rudecindo, me parece. Rudecindo, sí. Cantarell. Que descubrió esa mancha gigante y que dio aviso de que había un yacimiento. Y a partir del 77, bolas, nos fuimos con todo hacia el asunto de que todo era el petróleo. Y sí, por ejemplo, a nuestros amigos que nos están y amigas que nos están escuchando y viendo, busquen por ahí en YouTube, pongan José López Portillo, entrenamiento o boxeo, y te acuerdas, lo puedes ver increíblemente, él totalmente el torso desnudo, corriendo por los pinos, boxeando, haciendo lagartijas, el presidente, sí. Yo creo que lo copió luego Putin, porque te acuerdas que sí. Hemos visto así, haciendo fuerza y todo eso. Totalmente. Y exactamente, López Portillo y Echeverría yo creo que tienen la medalla así ya natural al mérito bizarro, pero aquí estamos muy cerca de en menos de que de la mitad del sexenio, ya ha habido cosas verdaderamente increíbles en todo, ¿no? No solamente en la política, sino también pues, vida cotidiana, la sociedad, los partidos políticos, el Congreso. Acuérdate la bomba, la supuesta bomba que le pusieron a la senadora Itlali. A Itlali. Imagínate, la bomba ha de haber sido un de estos buscadores, ¿cómo se llamaban? ¿Buscapiés? Buscapiés, claro. O luego el show este en la cámara de, wow, encontraron espionaje a los del PAN. ¿Quién va a querer en este momento espiar al PAN? O sea, sí, bueno, no sé. Y entonces el escándalo, ¿no? Ese tipo de cosas tan bizarras. Sí, espero que no hayan, que no empiecen a filtrar videos sexuales porque va a ser espantoso, ¿no? No, totalmente. Pero sí hay, yo decía algo López Portillista, Echeverrista. Mira, yo creo que los referentes de este presidente, yo creo que uno sí es en un sentido nada más, o sea, noto por completo, el modelo chavista. Esta idea de que el petróleo puede patrocinar un nuevo régimen, ¿no? Claro. De asistencialista y etcétera. Pero el otro también es el López Portillismo y el Echeverrismo, ¿no? Esta idea de crear grandes empresas paraestatales para fomentar el empleo, ¿no? Bueno. Entonces, en plena crisis económica mundial, cuando todos los países están metiendo dinero para rescatar a las empresas y no sé qué, el presidente se empeña en hacer una refinería cuando Pemex, su Pemex, no el del sexenio pasado, el suyo perdió la cantidad histórica para cualquier petrolera en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, de 35 mil millones de dólares. Rosas, tú y yo nos ponemos a cargo de una petrolera y tiene una mínima ganancia. Es imposible perder con el petróleo. No, güey, yo preferiría una destilera. Sí, yo también. Yo también. Oye, pero por ejemplo, ahorita también de cosas bizarras, la canción que le pone letra Beatriz Müller, letra de Beatriz Müller y con música de Eugenia León, ¿no? De Eugenia León. Entonces, inmediatamente pensé en aquella canción. Amigos, los que se acuerden de este coro, son población de riesgo. Solidaridad, venceremos. ¿Te acuerdas? 1989 y la gran canción con un video donde todos los artistas, Lucía Méndez, Verónica Castro, ahí solo faltaba alguien que hubiera estado hasta las manitas atrás para que pudiera ser un poco como el de We Are The World. Sí. Que de pronto ahí había bastante en marihuanados. Pero aquí, Vicente Fernández, creo que las Pandora, es decir, y lo transmitían todas las mañanas a las 6 en punto, al amanecer 6 a.m., antes de iniciar las programaciones. Y pegó el de Solidaridad, venceremos, sí. Ese tipo de canciones que son como de impulsar una política o algo así. Y junto a eso, muy bizarro, ya las dos cumbias del coronavirus. Sí. O sea, nos pintamos solos. Nos pintamos solos. Ahora, hay que decir, lo de Beatriz Gutiérrez con Eugenia es la versión austeridad republicana del otro, ¿no? Porque en el otro sí aventaban todo el músculo, ¿verdad? Le metían lana. Y aquí, pues ellas dos, ¿te acuerdas de la canción de Eugenia León y Beatriz Gutiérrez? ¿Cómo va?
Exactamente, ¿no? En cambio, pues la de solidaridad, que era patético, pero sí nos acordamos, pues. O sea. Claro. Oye, ya empiezan a llegar preguntas de nuestro público. Mauricio Gómez nos pregunta: ¿creen que la época que estamos viviendo nos darán para muchas anécdotas bizarras? Pues es lo que estamos hablando. Sí, yo creo que sí. Es más, quitando nada más la política, habría 17,000. A mí me parece increíblemente bizarro que haya una liga mexicana de fútbol, que la gente la esté siguiendo y que los haya programas deportivos donde analicen los juegos de la liga de fútbol virtual. A ver, Alejandro, han llegado a tener, digamos, la mitad de rating, ¿ok? Que un partido normal de fútbol. Claro, entiendo que estamos todos en cuarentena, enclaustrados, metidos en casa, y pues también es obvio que la televisión, como las redes sociales, etcétera, pues tienen mucha más audiencia, ¿no? Pero ha jalado, eso es a lo que me refiero, ha jalado. Bueno, ahora, bizarro, bizarro, tampoco ahí gana el Cruz Azul, estamos haciendo un ridículo. Sí, es increíble. O sea, pero lo que pasa es que finalmente los famosos algoritmos y esas madres seguramente han de meter los datos de los últimos 50 años. Es como el Atlas de Trino. O sea, no ha ganado, yo creo que, yo tengo 50 años, creo que la última vez que ganó, yo ni siquiera, mis papás ni siquiera eran novios, me imagino. Sí, sí, sí. Eran como los Chicago, los cachorros de Chicago que se tardaron como casi un siglo, ¿no? Exactamente. Así, bueno, y lo otro también muy bizarro es, por ejemplo, la Fórmula 1 virtual. Estaba viendo carreras con los pilotos profesionales de la Fórmula 1, igual, desde su casa en simuladores, comentado. Es increíble esta realidad a la que estamos llegando. No, bueno. Bueno, otra cosa, este asunto de la ignorancia terrible, por ejemplo, lo de Catepec. Ah, sí. La gente que cree que están envenenando, que nos están inyectando, que casi, casi es hablar de extraterrestres. Bueno, ¿qué tal en medio de la pandemia, cuarentena en todo el mundo? Casi el mismo número de víctimas de muertos en Estados Unidos que los que tuvo en la guerra de Vietnam, que son como 65,000 más o menos, y de pronto desclasifican y afirman y confirman que dos videos que circulan por ahí son de objetos voladores no identificados. Entonces, me acuerdo de aquella canción de E.T., no me acuerdo quién la cantaba, pero decía algo así como: no te vayas, E.T., no te vayas, E.T. No, es de locos. Y empiezan a estallar volcanes por todas partes, ¿no? Fíjate que aquí Dolores Ordaz de Cultura de la Universidad Autónoma de California nos dice: dice mi esposo que hablemos de Jacobo Zabludovsky y Chabelo cuando rentaban privados en el restaurante Prendes para drogarse. Esa sería muy padre investigar, pero yo creo que ni siquiera necesitarían ir al Prendes o rentar un privado, ¿no? Sí. Yo creo que ellos tienen historias muy buenas, bizarras. Habría que también empezar a indagar quién dijo, cómo, por qué, porque también hay muchos rumores que se prestan para historias bizarras. Pues sí, digo, yo tampoco conozco, no tengo ninguna información respecto a que hicieran eso. Lo que sí es que, y esta es nota nada más triste, no es bizarra, cerró ahora, Alejandro, el Churchill, Manuel, el restaurante que estaba aquí en Periférico. Un restaurante rigurosamente británico, y lo comento porque Jacobo Zabludovsky, entre otras figuras muy conocidas, era un asiduo de ese lugar, y acaba de cerrar, cara, y es una de las víctimas pues tristes del mundo nostálgico y sentimental que distingue a México Bizarro también, pues que ya cayeron, ¿verdad? No, y es terrible porque efectivamente sí fue muy tradicional. Yo me acuerdo desde muy niño pasando por el Periférico y se veía la bandera inglesa y la casa. Sí, sí. ¿No? Y además, claro, creo que yo llegué a ir un par de veces. El filete Wellington sí era el filete Wellington inglés. O sea, no, sí, ¿verdad? Era el mejor Wellington de la Ciudad de México. Sí, era bueno. O sea, era, insisto, inglesa, así, la comida. Pues una verdadera pena, ¿no? A ver, nos pregunta Mónica Rodríguez desde Planeta Libros, que si consideramos que lo bizarro de México es un factor para el estado social, económico y político del país, o las relaciones al revés. Si una cosa determina a la otra, si lo bizarro determina a la política y lo demás, o es al revés. Yo, ya lo hemos platicado, ¿no? Yo pienso que todas las sociedades, no hay nadie que se salve de lo bizarro. Y dependiendo de lo permisible que pueda ser un gobierno, lo impune que puede hacer un gobierno, lo autoritario, ahí es donde ves las más grandes historias bizarras. Lo vemos con Chávez, lo vemos con Bolsonaro.
Bolsonaro no dijo, no habló el otro día de casi, casi condenando al infierno a los que se masturbaran. Pero sí, todos estamos en cuarentena. Sí, 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 sí. Ley seca. ¿Ley seca? Republicana en la masturbación. No, no, no joda, presidente Bolsonaro. No, bueno, o Trump. Sí, mira, yo creo que eso que llamamos el bizarro está incrustado en todas las sociedades. Piensen en Putin, piensen en Trump. O sea, Estados Unidos también tiene eso. Piensen en la Italia de Berlusconi, ¿no? Como Alejandro, yo creo que lo que permite la proliferación del bizarro es el ejercicio autocrático del poder. O sea, cuando no hay límites al poder, pues te dejas ir. Es Leónidas Trujillo en República Dominicana poniendo estatuas suyas por todas partes, o Fidel Castro criando vacas en una azotea del Vedado en plena Habana, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también se vuelve un camino de ida y vuelta. Es decir, hay algo, digamos, voy a usar términos del presidente Peña Nieto, cultura política de los países, que propicia, digamos, el bizarro en la esfera gubernamental, pero es al revés también. Es decir, hay una cultura política de lo bizarro y luego cuando se ejerce el poder de una manera bizarra, eso también repercute en la sociedad, digamos. El camino es de ida y vuelta, se retroalimentan, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. O sea, a ver, tengo muchos testimonios, muchos, de personas que me dicen, a ver, en mi barrio la gente no cree que existe el virus, piensan que es un montaje, y salen sin cubrebocas y les da igual y se exponen al contagio, ¿no? Bueno, pues el mordisco tour del presidente y esto, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina. Yo creo que va en una dirección y en la otra, pero también si tienes, o sea, un jefe del Estado y del gobierno, pues pegándole mordiscos a las niñas en plena pandemia mundial, pues en algo tiene que influir en la sociedad, ¿no? No, bueno, hemos visto de todo bizarro últimamente. Por ejemplo, nos preguntan que quién está peor, si AMLO o Trump. Yo creo, yo ya me atrevería a decir que ahí se dan un quien vive, en lo que dicen, en la manera como enfrentan a la prensa, en la manera como desinforman. Te está diciendo tu subsecretario, oye, no salgan, y él se sigue paseando, lo hacía al principio de la pandemia, ya cuando estábamos enclaustrados, se paseaba por algunas giras, seguía comiendo. Acuérdate de ese día cuando transmite su video en una fonda comiendo, y ahí es cuando dice abrazos y demás. O sea, totalmente cuestionando a los científicos, cuestionando la ciencia, la tecnología, sacando las estampitas. ¿Te acuerdas que incluso hasta hubo los memes de los memes de estás teniendo una relación sexual, pues saca tu estampita en vez del condón, cosas, ese tipo de cosas? Yo creo que los dos en sus distintos niveles, y desde luego cada país responde a ciertas cosas idiosincráticas, pero sí son bastante bizarros, independientemente de que luego podamos hacer los análisis más enteros y completos de política, economía y todo eso, pero evidentemente por declaraciones, por estar en pie de guerra con la prensa, porque son necios, empecinados, yo creo que sí hay una gran similitud en el carácter, sobre todo, ¿no? La soberbia. Sí, yo creo que sí. Creo que además no se entienden del todo mal entre ellos, pese a que nuestro presidente no sabe hablar inglés y Donald Trump desde luego no sabe hablar español. Sí, y yo creo que si entras, yo también creo que están jugando más o menos un empate ahí. Aunque te voy a decir algo, si hablas nada más del manejo de la economía, o sea, de la crisis económica derivada de esto, el presidente López Obrador se lleva de corbata a Donald Trump. O sea, el proyecto de rescate del país de López Obrador es demencial. O sea, me refiero ya nada más a la economía, ¿no? En el mundo no lo pueden creer. O sea, están alucinados, ¿no? Yo también creo que es un empate. De hecho, es un empate a tres bandas, porque otra vez Bolsonaro, ¿eh? Oye, fíjate, aquí nos preguntan Alejandro Lima desde FIL de Universidad Autónoma de Baja California. ¿Cuáles libros, aparte de los Méxicos Bizarros, serían sus mejores libros de cada quien? ¿Los tuyos cuáles tienes? El de conspiraciones es muy bueno. Sí. Yo creo que mi libro de conspiraciones, la verdad ha tenido buena fortuna. Ese libro salió en 2005, pero ya pegándole a 2006, o sea, finales del año.
Sí. Tuvo una reedición en 2012 y la verdad le atiné ahí a un tema que no estaba todavía en el debate público y que de ahí para entonces se ha vuelto, eso fue una cosa como de fortuna para mí, se ha vuelto pues muy importante en la agenda, que es el de las teorías del complot, ¿no? Entonces, sí, pues no sé si es el mejor, pero es el que ha tenido más influencia, digamos. El de los cócteles con historia, ese es maravilloso. Sí, ahí está, mi receta, porque nos invitaste a varios autores, escritores y diversos amigos a darte una receta de algún cóctel. Yo desde luego hice el del martini seco sucio. Que ya hemos visto en redes, además. Además, claro. Porque jamás la historia se atrevió tanto. Pero mira, yo no venía preparado. Yo tengo Érase una vez México, la trilogía. Sí. Tengo 365 días para conocer la historia. No venía preparado, ¿eh? En digital también. Tengo mi novela única que he escrito, Sangre y Fuego. Y tengo este, que no es de Planeta, pero La Revolución de los Espíritus de Turner. Ah, cómo no. El espiritismo es muy reciente, además. Sí, son recientes. El único que difícilmente ya se consigue es el de Sangre y Fuego. Pero la trilogía de Érase una vez en México que hice con Sandra Molina, tres volúmenes, creo que es un buen acercamiento para conocer toda la historia de México desde que el hombre cruza el estrecho de Bering hasta la captura del Chapo del 2015. Sí. Como una película en tres volúmenes. Sí, yo me lo leí, por supuesto, e incluso lo presenté en alguna ocasión, alguno de los volúmenes. Y sí, además es muy ameno, es muy claro, es muy... Camina bien, pues, la narración, ¿no? Y eso en la historia es importante. Pero tú también tienes una novela, Julio. Yo hice una novela que se llama Negocio de Chacales. Es el... Creo que con tu cámara, querido Alejandro. Sí, hice una novela que se llama Negocio de Chacales. Es el único libro que no he escrito... pactándolo previamente con mis editores, o sea, lo escribí por puro gusto. Es una novela, digamos, policíaca, pero en una clave más o menos satírica, que tiene como protagonista precisamente a un periodista, casi a dos, te diría, una mancuerna de periodistas, y que transcurre en una comunidad, digamos, que se parece vagamente a la zapatista, ¿no? Por ahí anda todavía, algún ejemplar se encuentra, así es. Oye, nos pregunta Bárbara Cabral desde Planeta, de la página, ¿qué sería más bizarro, que repitiera Morena o que ganara otra vez el PRI? Puta, qué jodidos estamos. ¿Sí esas no, son? Sí, o sea, ¿los sí. Yo prefiero creo que 20 perros rabiosos me muerdan la ingle. Sí, no, yo creo que el PRI sinceramente no tiene posibilidad alguna de ganar, salvo en su mutación histórica a Morena. Claro. Es decir, sí hay una parte... Morena es más que el priismo. O sea, yo creo que decir Morena es el PRI reloaded no es así tampoco, pero sí tiene una impronta priista muy fuerte. La impunidad y los favores de que goza la familia Bartlett de ahí son como muy reveladores, ¿no? Es el priismo en el que se formó el presidente de la República, no es el priismo más tecnocrático, posterior de los años 90 para acá, etcétera. Es ese priismo de vieja guardia, más autoritario, más estatista, y etcétera. Ese PRI, en cierto sentido, sí va a ganar si gana Morena, ¿no? No me parece tan bizarro que gane Morena. Tienen buenas posibilidades. Han concentrado el poder de una manera escalofriante, yo diría. No, yo también creo que... Híjole, eso de pensar en las elecciones, creo que primero salgamos vivos de aquí, cuidémonos, luego ya pensamos en la crisis y luego ya pensamos en las intermedias y luego ya pensamos en el 24. Sí. Sería demasiado, es un shock demasiado grande estar pensando en las elecciones presidenciales del 24. Llegarán en su momento, claro, pero qué horror. O sea, ahorita mejor te digo que 20 perros rabiosos me muerdan la ingle o algo, sí. No sé. Oye, nos preguntan aquí que Edgar Espinosa, también desde Phil, Universidad Autónoma de Baja California, ¿a qué se debe que algunas personas se casan con los políticos y pierden cualquier capacidad analítica para evaluar cuando tienen un mal desempeño, aun y cuando los datos muestren otra realidad? ¿Es cierto? ¿Tú crees que es parte de nuestra idiosincrasia? Porque aquí en México siempre, al menos desde que es México independiente y que empiezan los caudillos, esta idea del hombre providencial, por ejemplo...
no puedes decir que Santana era el gran criminal de la historia del siglo XIX, porque fue 11 veces presidente, fue liberal, fue conservador, fue centralista, fue federalista, fue todo. Pero evidentemente él no hubiera podido llegar 11 veces al poder en de 1833 a 1854, sí, o a 1853, es decir, en 20 años, si la gente no lo llama. Y creo que a partir de ahí siempre esperamos todo del hombre providencial. Ah, que el presidente, no importa. Y además con frases tan terriblemente desmoralizantes como que roben pero que dejen obra, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas. Y siempre invariablemente que cambiaba el sexenio, el presidente lo puede solucionar, el presidente lo es todo. Yo sí creo que hay algo ahí de un sentido religioso de cómo... Yo creo, y eso lo discutía el otro día, nuestro problema es que nos seguimos, o mucha gente se sigue comportando como pueblo y no como ciudadano. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Mira, estaba justamente leyendo, estoy leyendo ahora un libro que se llama ¿Cómo convertirse en dictador? Es una especie de estudio histórico del culto a la personalidad. No en México, en el mundo, ¿no? Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Kim Il-sung, etcétera, etcétera. En todos esos casos, Alejandro, también en el de Lenin, pero menos, tal vez menos ostentosamente, lo que ves es la capacidad para explotar, en efecto, una especie de pulsión religiosa no asumida en la población. Es decir, asumir tú como líder político, como caudillo, una especie de papel de mesías, de gran salvador, digamos. Y no de lo que tiene que ser un presidente, que es un buen operador político, un buen constructor de equipos y de consensos, ¿no? O sea, un buen funcionario. En Europa, bueno, ahí está el caso de Putin todavía, ¿no? Yo creo que en Europa e incluso en los Estados Unidos es ya menos frecuente ver ese tipo de... No estoy diciendo que no exista, pero es menos frecuente ver ese tipo de procesos sociales. Porque en América Latina, bueno, o sea, así era la conexión de muchos venezolanos con Chávez, de muchos cubanos con Fidel Castro, ¿no? Ahora, en algún momento, ese embrujo termina, ¿no? Es decir, si hay un momento en que la realidad termina por imponerse en alguna medida. Y ¿sabes qué? Es muy grave porque la decepción no es la propia de una ciudadanía que dice, bueno, tomé una decisión equivocada, este cabrón no funcionaba como yo debía, yo pensé que su apuesta en términos de política económica era otra. No. Es la desilusión de que no te salvaron, ¿no? Pero entonces yo creo que ahí, independientemente del personaje, porque aquí sí creo que no podemos decir que es López Obrador. Fue López Obrador y fue Peña Nieto y la gente vio en Fox a El Salvador y a Calderón, más en el siglo XX con los presidentes que se comportaban, como lo dijo Krauss en algún momento, la presidencia imperial, y ves y cómo les organizaban los mítines. Y acuérdate, por ejemplo, en los años, en el siglo XX, si se acuerda la gente de esto, es también población de riesgo, los desfiles del 1 de mayo, donde iba el presidente junto a Fidel Velázquez, aquel líder de la CTM que creo que murió de 99 años, él iba brazo en brazo con el secretario del Trabajo, el presidente y Fidel, y le decían al presidente de la República el primer obrero de la patria. Primer obrero de la patria. Entonces, sí construyó una imagen sacra en torno a los presidentes, y ahí sí no es primativo de López Obrador. Ahora, yo creo que ya el presidente lo que hace, o el candidato presidencial, es saberle hablar bonito al pueblo. Y digo al pueblo, no a los ciudadanos. O sea, porque el pueblo que hace, entrega su voto, entrega su voluntad, entrega su confianza, entrega todo. Y el ciudadano sabe que al entregar el voto, es solo el voto, pero que tú te quedas con el beneficio de la duda y sobre todo con la capacidad y la obligación de criticar a quien le diste el voto. Sí, absolutamente. Yo creo que el caso de López Obrador es extremo, es decir, hay algo en... Es increíble, ¿no? Porque incluso en seguidores que tú dirías que son personas... con una preparación académica rigurosa y etcétera, tienen un nivel de admiración ciega que es sorprendente, pero hay muchos ejemplos en el siglo XX mexicano. No todos, ¿no? Digamos, yo creo que Cedillo no tenía en realidad muchos rasgos de eso, por ejemplo. Pero López Portillo, desde luego. Sí, claro. La conexión mística con el pueblo, ¿no?
Bueno, se veía reflejado en Quetzalcóatl. Exactamente. Es otra, ¿no? Es decir, acá los referentes son Juárez, Madero, Cárdenas. López Portillo era Quetzalcóatl. Era Quetzalcóatl. Luis Echeverría era otro que su devoción absoluta era por Benito Juárez. O sea, ¿no nos anidó la cabeza de Juárez ahí en Iztapalapa? Sí, uno de los monumentos más feos del planeta. El Santuario de la Muerte. Y luego te vas yendo, entonces, por ejemplo, Carranza era otro. Carranza se creía Benito Juárez. Y varias de las cosas que hizo a lo largo de la Revolución las hizo siguiendo paso por paso lo que había hecho Juárez 70 años atrás con las leyes de reforma, con cómo combatir a los enemigos y demás. Sí. Entonces, o sea, si hay como esa fascinación también por el pasar a la historia. Y yo creo que la dimensión también, Salinas de Gortari le puso Carlos Emiliano a su hijo porque él alguna vez afirmó que su mayor admiración era por Zapata. Y el avión presidencial, bueno, el avión, había dos aviones presidenciales cuando todavía se utilizaban. Con López Portillo se llamaba el Quetzalcóatl 1 y el Quetzalcóatl 2 parecía marcador de fútbol de tercera división. Absolutamente, absolutamente. El Emiliano Zapata de Carlos Salinas de Gortari, ese era el avión presidencial. Sí, yo creo que Carlos Salinas de Gortari tenía algo de eso y mucho no también, porque también era un político muy práctico y muy tecnocrático, ¿no? Político brillante, ¿eh? Brillante. O sea. Otra, México Bizarro 2020. Yo creo que tenemos el gabinete más lambiscón y lavezuelas de toda la historia de la República Mexicana. Bueno. Ahí sí, yo he buscado, sí hay casos. El priismo era lambiscón, o sea, tú tenías que ser lambiscón como requisito para estar cerca del presidente, ¿no? Acuérdate aquella frase de cuando el alemán decía qué horas son o qué hora es, las que usted guste, señor presidente, de respetar. Exacto. ¿No? O por ejemplo, a López Mateos que le cerraban el viaducto para que en las noches corriera con su Maserati, todo ese tipo de cosas. Pero yo sí creo, pero en todos los sexenios, incluso gente con, de un poder acumulado tan grande como López Portillo, como Carlos Salinas de Gortari, como Echeverría, hubo muchos secretarios que renunciaron por dignidad, renunciaron porque el presidente les impidió hacer o decir, por ejemplo, cuando Echeverría dice que la economía se maneja en Los Pinos, es porque acababa de correr, su secretario de Hacienda quería hacer una reforma fiscal y no lo dejaron, pues renunció. Aquí no, aquí es increíble, nadie se atreve a decirle nada, lo vimos con López-Gatell cuando, bueno, imagínate, el presidente López Obrador estaba diciendo, sí, el 20 de abril regresaremos todos felices, y voltea con López-Gatell y le dice, ¿verdad que sí? Y él en vez de decir, no, señor presidente, no hay forma, pues más o menos, sí, es increíble el grado, en serio, de la manera como adjetivan sus secretarios, cómo se refiere, nuestro máximo líder es increíble, verdaderamente eso sí es bizarro y es de ahora. Oye, preguntas rápidamente aquí, nos dice Laura Rojas, desde Planeta Libros, si no escribiéramos anécdotas de México, ¿sobre qué otro tema escribiríamos juntos? No, yo creo que lo que me mueve es México, quizá no de la política, ¿no? Pero vida cotidiana, por ejemplo. Claro, de hecho, estamos ahí maquinando un libro sobre la década de los 90, ¿no? Aquí con Planeta, es un libro que va a tener, desde luego, un componente político, porque fue una época determinante, la de los 90, para la política mexicana, pero también sobre cómo empezaba a haber conciertos con bandas gringas y británicas, cómo la Fayuca terminó, o sea, se extinguió, los cines sin intermedio. Exacto. Los restaurantes, los bares, las discotecas, los table dance que se pusieron de moda en los 90. Sí, bueno, por supuesto la comida a domicilio, que había algo antes, pero se masificó. Los restaurantes, las franquicias, digamos, ¿no? Sushito, Burger King, o sea, nacionales y extranjeras empezaron a multiplicar. Fue una época muy, muy peculiar de la historia mexicana, yo diría que definitiva, definitoria. Y pues ahí nos vamos a meter también, ¿no? Soledad García, desde Planeta de Libros, ¿qué pensamos de las intervenciones de la no primera dama? Eso es el bizarro absoluto. Yo tengo problemas para seguirla porque me bloqueó en Twitter. Pero, serio. Pero
hay algo de echeverrismo con poco presupuesto en las canciones que hace con Eugenia León. No es correcto que la esposa del presidente se lance a hacer eso. No es correcto que sea de pronto una especie de vocera paralela de la presidencia de la República. No es correcto lo que hicieron en el sistema de bibliotecas, donde impuso a un afín a ella, su director de tesis, que pues hizo un papel bochornoso. Yo creo que tiene, es muy discutible lo que le hemos visto a Beatriz Gutiérrez Müller públicamente, ¿no? Mira, yo agregaría, no sé si sea correcto o no, pero yo creo que lo que no debe de hacer es, abre su cuenta de Twitter y entonces luego, evidentemente, como está la guerra en Twitter, seguramente mucha gente la insulta mal hecho, como insultar al presidente me parece terrible. O sea, creo que si se quiere construir una oposición inteligente, lo primero que tendrían que dejar de decir es el cacas. Eso es como de secundaria, de primaria, cuando ahí viene el gordo, el cacas, el pedos. O sea, parecen, ahí sí la discusión en Twitter parece de niño, de primaria y de secundaria. Entonces, un buen argumento, si empieza con, es que el cacas dijo, y tú das luego una argumentación, ya valió madre. Eso no sirve. Pero bueno, quitando esa parte, yo sí creo que la primera dama, si entra a Twitter, sabe qué es Twitter. Luego, es que entonces voy a denunciar a Twitter América Latina, que hay mucha violencia. A ver, no entres. Y luego no entres. Tú no quieres ser la primera dama porque no existe la primera dama, perfecto. ¿Quieres asumirlo? Entonces, asume el papel, vea cuestiones del DIF, de desarrollo familiar, de desarrollo social, y no estés poniendo, ah, qué bueno que ya viene la cuarentena para abajo, ya estamos de salida. O sea, no tienes autoridad moral de nada, ni autoridad científica, y sin embargo, tienes un peso específico porque eres la voz del presidente. Entonces, todo eso desinforma. A mí me parece que no entres a Twitter. Yo creo que cualquier funcionario público, el funcionario sí, pero ya ves, ¿te acuerdas todo el desastre que hubo con Peña Nieto y las hijas de Peña Nieto? Que tuvieron claro que cerrar sus cuentas porque tu hijo no puede estar tuiteando, aunque tú seas, porque eres el presidente, y se te pueden ir 10,000 cosas. Lo hemos visto con la hija del Piojo Herrera, ¿no? Son unos nacos o no sé qué, cuando criticamos no sé en qué partido a su papá, que había perdido la selección. Yo creo que la esposa del presidente tendría que mantenerse al margen. Y si le da mucho por querer participar, entonces que busquen una función específica de acuerdo a lo que ella pudiera hacer, incluso dentro de su propia carrera. Pero este asunto de ahí va mi canción y luego quiero recitar hoy un poema y espera que no le diga a nadie nada, independientemente de que lo haga bien o mal. Pues evidentemente, entonces no sabe que Twitter es la cantina del pueblo, la cantina Twitter, de arrabal del pueblo. Twitter es bravo. Twitter es una pelea a cadenazos, ¿no? No es Facebook, no. Twitter es rudo. A mí no me parece el diluvio de insultos que recibe. Lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, me parece totalmente reprobable. Pero el comentario cáustico o la crítica es más o menos estructurada, etcétera, etcétera, se valen y de hecho son necesarios. Entonces, efectivamente, si tú en ese papel, ¿no? A propósito, celebro que no se asuma como primera dama también, ¿eh? O sea, a mí me parece muy sano que esa figura no exista. Pero entonces es congruente. Claro, porque sale a decir, hace dos días tweet acerca de, ya estamos casi de salida de la epidemia. Y sí, pues por Dios, ¿no? La de la noche es 130 muertos. Exactamente. ¿No? Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Sí, claro. Oye, querido, a ver, Mónica Rodríguez nos pregunta, después del COVID, ¿creemos que habrá un regreso a confiar en el Estado o la tendencia será mucho más hacia el libre mercado? Uy, es una pregunta muy difícil de responder. Supongo que depende en dónde, ¿no? Yo creo que en México, no sé si inmediatamente, pero la decepción frente a la intervención pública en la pandemia va a tener que llegar como un golpe seco, porque lo que ha hecho el presidente, a ver, lo del IMSS, lo que sabemos que ha hecho el IMSS en términos de comprar insumos para los doctores, el modo en que se están exponiendo las personas del sector salud en los hospitales para salvarnos la vida de los demás es una indignidad, claro. Una indignidad, ¿eh? Ha tenido que intervenir el sector público, digo, el sector privado, fundaciones como Funsalud, por ejemplo, el TEC de Monterrey, etcétera, en
paliar el desabasto de insumos médicos que hay en este país por culpa del gobierno federal, hay que repetirlo. Lo que viene después de la pandemia, la crisis económica, no tenemos una idea de lo que va a ser, y no es una crisis exclusivamente derivada de la pandemia. La provocó el presidente López Obrador antes. Tuvimos un desplome del PIB como no había habido en México desde 2008, que fue el año de la crisis mundial. Se ha ido la inversión, se ha caído el peso. Es decir, había un desastre en la economía mexicana inducido por el presidente López Obrador, y ahora va a ser mucho peor porque sus medidas son insuficientes y tontas. Hay que decir las cosas como son. Otra vez ha tenido que intervenir el sector privado. Los empresarios fueron a hacer un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, o una parte del Estado, pero desagregada del gobierno federal, que es el Banco de México. Es decir, sí creo el colapso del sistema hospitalario. Espero de verdad equivocarme, aquí sí lo digo de todo corazón. Creo que va a ser escalofriante, porque se van a multiplicar los enfermos, tenemos una tasa de letalidad muy alta. Entonces, sí creo que la reacción contra las autoridades públicas en México va a ser fuerte. No sé si eso implique un revire, yo espero que sí, hacia posiciones más liberales, pero la decepción va a ser muy fuerte. Y eso tampoco es una buena noticia, ¿eh? Eso causa rencores y inconformidades muy feos en las sociedades. Claro. Oye, Julio, casi se nos acaba el tiempo, tenemos algunos minutitos todavía. ¿Qué tomas en cuarentena? Pues mira, depende de la hora y del día. A ver, ¿cuál es el tour, tu tour, digamos, de bebidas en el día? Mira, yo en estos días estoy yendo a Televisa, porque el noticiero sí no se puede hacer a distancia, ¿no? Y además estoy yendo en mi coche, cosa que hacía, bueno, no es mío, es un coche prestado por mi novia, pero en coche no. O sea, yo solía ir en Uber, no me gusta manejar, pero creo que ahorita es prudente ir en tu propio vehículo por ti y por la persona que va manejando, ¿no? Entonces, por lo tanto, entre semana no bebo nada. O sea, hago ejercicio, como no sé qué, hasta que llego en la noche a mi casa. Y en la noche, ya que trabajé, me desinfecté, me desmaquillé, me estoy maquillando solo a propósito, etcétera, whisky. Yo creo que whisky es una bebida nocturna. Ahora, por ejemplo, el sábado estoy aquí solito, etcétera, etcétera. El 1-2, bueno, hay dos posibilidades. El sábado me tomé una cuba, dos cubas, antes de la comida. Tomaron Cuba en su juventud, son población de riesgo. Es correcto. Yo la abandoné por muchísimo tiempo, lo hemos platicado tú y yo. Ahora he reencontrado el placer de la Cuba y además de Bacardí blanco. O sea, sin más. Luego comí con un poco de vino, que me mandó un menú muy bueno Elena Reigadas, Rosetta, estaba buenísimo. Y el domingo ayer volví a nuestros clásicos, que son cerveza. Nada más que hay que racionarla porque va a empezar a escasear muy pronto. Ya está escaseando. Y tequila. Y luego en la noche un whiskito también para amarrar, ¿no? ¿Y tú? Yo ando básicamente entre el tequila, así como al mediodía. 2-3 copitas entre lo que comes, la botanita y todo eso. Y ya para la noche, ya que cayó, pues, 2-3 whiskitos. Cuando nos unimos tú, el señor de las tinieblas y yo, un poquito más de whisky. Un poquito más de whisky. 2-3 vasitos con un hielo. Y los fines de semana sí me gusta, por ejemplo, el sábado en la noche, el martini seco sucio, que ya es tradicional. Y los días que, ya ahorita ya no hay tanto calor, siento yo, aunque evidentemente si estás en la calle se siente, pero los días que estaban muy calurosos sí se me antojaba un gin tonic a mediodía, a las 5 de la una, o un clamato con cerveza. De hecho, creo que voy a por un clamato con cerveza. Bueno, es maldito. Oye, Julio, ¿dónde podemos conseguir nuestros libros? ¿Dónde puede la gente conseguirlos? Pues yo creo que tienen que ir, hay de dos, ¿no? Hay de dos sopas. O los que te los entregan a domicilio, todavía Amazon es una opción, etcétera, con todas las precauciones del caso. O en formato electrónico, lo mismo libro que audiolibro, ¿no? Claro. Bueno, y evidentemente tenemos ebook. O sea, en plataformas digitales los pueden conseguir los México Bizarros. Así es. Y algunos de nuestros títulos, como dijo Julio, los pueden pedir en librerías. Creo que Gandhi también está repartiendo, y si no, creo que Rappi o
Corner Shop también, y el audiolibro también vale la pena, en serio, vale la pena que nos escuchen, sobre todo mis interpretaciones libres de El Osito Panda de Chapultepec y Solidaridad, etcétera. Además de que nos reímos, hay textos que compartimos y los leímos, digamos, a la limón, como se dice, ¿no? Sí, como si fuéramos John Ackerman e Irmeréndira Sandoval. ¿Qué te hice, pinche Julio? Qué horror, ¿verdad? No, bueno. Matalini Chilinski, Viruta y Capulina, o sea, cualquiera, güey. No, mi bálsamo. Bueno, sí, eres mi bálsamo, Julio. Eres implacable. Qué bárbaro. Bueno, pues, queridos amigos, hasta aquí la transmisión de esta transmisión bizarra. No olviden, por favor, compren México Bizarro. Necesitamos llevar la industria editorial a otros niveles y, sobre todo, tener regalías para lo que venga. Eso. Es un placer platicar con ustedes. Julio, te paso la palabra. Abrazos a todos. Muchas gracias. Tengan un buen lunes maldito. Quédense en casa. Y, como diría mi papá, el gran consejo, no hagan pendejadas. Eso es. Abrazos.